páginas fueron acompañadas, se tejieron, fueron escritas y vividas con el acompañamiento del dueto conformado por Steve Vaughan y Ruben Bullock, Leonard Cohen, Piazzolla, Ray Charles, Albinoni, dos chelos, Beethoven, el Dies Irae de Mozart, Atahualpa Yupanqui, los olimareños, Zita Rosa. Mi abrazo es un abrazo plural, el abrazo de las cinco luces de los palotinos que están con nosotros. Y debo nombrarlos, ¿no? ¿Cómo no nombrarlos? Salvador Barbeito, Emilio Barletti, Pedro Dufo, Alfie Kelly. Y también mi abrazo, nuestro abrazo, este abrazo plural a nuestros hermanos bolivianos, al pueblo chileno, a la patria grande de Latinoamérica. Irlanda tiene un fondo trágico desde lo histórico y es la masacre de San Patricio, el 4 de julio de 1976. Y eso en el universo de lo real, de lo histórico. Y en el universo de la ficción llevan a otros personajes de la mano, que son el Manuchito, el Chocolate de la Herrería, John Harnett, que tratan de, acompañándolos, reconstruir la historia. De los sobrevivientes queda John Harnett, el protagonista, con la lúcida conciencia del tiempo, de la memoria, al decir de Paul Ricoeur, ¿no? Es decir, la memoria en este sentido, no en esa polaridad que puede haber entre la memoria individual y la memoria colectiva, sino en un más allá de la historia. Me refiero a la memoria de sí por sí, que lleva uno por historia personal, la memoria de los próximos y la memoria de los otros. Y esto creo que es básicamente lo que se quiere rescatar, es decir, esa generación de los 70, el hecho trágico de la masacre de San Patricio, ese 4 de julio, y la voz de John Harnett siempre volviendo a ese pasado para no olvidar, para permanecer.